Experience. Ramón García López, uh, head of technology division in astrophysics of Canaria. It's about to begin. The lecture is in Spanish. Please, if you don't know uh, how to uh, speak or hear Spanish, the translate devices are in the exit of the arena. Buenas noches a todos. La conferencia de Ramón García está por empezar. Eh, si puede que un poquito, veamos de qué es lo que nos van a contar esta gente que está a la vanguardia de la experimentación de la astrofísica y de la astronomía a nivel mundial. Eh, es un, realmente un placer, de verdad, Ramón, tenerte gracias, acá. Gracias. Este, es, es un orgullo. No, no siempre este, uno cuenta con la, la presencia de gente que sabe y sabe mucho. Así que les recomiendo que vayan guardando preguntas para que esta persona, cuando nos largue todo eso que tiene ahí, ustedes puedan estar a la altura de lo que le puede responder. Realmente vale la pena. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme a estar aquí hoy y contarles un poco la experiencia que tenemos en el desarrollo de. de Instrumentación astrofísica. La idea es un poco contar qué es lo que hay detrás de esas fotos bonitas, esos espectros, todas esas historias, o sea, cómo se llega a hacer eso, ¿no? el esfuerzo real que hay detrás en desarrollo tecnológico para hacerlo. Yo. Bueno, voy a dar la charla, como decía, en castellano. Las transparencias están todas en inglés, de manera que sirva de soporte para la gente que, que lo necesite. Y voy a empezar contando algo que, que es una verdad de perogrullo, pero que está ahí. Es que la astrofísica no es una ciencia experimental, es una ciencia observacional. Nosotros no podemos modificar a nuestro antojo las condiciones de un experimento determinado, sino lo que, lo que tenemos que hacer es observar los objetos que vemos en el cielo en diferentes condiciones físicas y además a partir de ahí... Intentar entender con la física que nosotros conocemos aquí qué es lo que está ocurriendo allí. Entonces, tenemos un canal de transmisión, que es habitualmente la radiación electromagnética, y lo que tenemos que hacer es interpretar esa radiación para entender cuál es la física que está dando lugar a los fenómenos que estamos observando. Pero no solamente eso, la mayor parte de los fenómenos que vamos a observar tienen tiempos de ejecución infinitamente mayores que el tiempo de vida humano. Es decir, que salvo una serie de fenómenos determinados. Cometas, tránsitos, etcétera. La mayor parte de los fenómenos que suceden en los objetos celestes tienen escalas de tiempo muy grandes. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es intentar construir secuencias evolutivas, secuencias temporales de objetos que están localizados en diferentes partes del cielo y en diferente estado evolutivo. Para que se haga una idea de la, de la complejidad de eso, imagínense esta situación. Esta es una fotografía de una plaza en cualquier pueblo de España, donde, bueno, pues tienen gente de diferentes edades por ahí. Imagínense que. Eh, ustedes solo tienen esa foto. Es decir, alguien viene de fuera, un extraterrestre, lo único que tiene es esa foto en este instante y tiene que construir una secuencia para conectar a este niño que está aquí, por ejemplo, pues con la abuelita que está allí detrás y no lo sabe. Y de alguna manera tiene que decir, bueno, pues la secuencia temporal en la que se produce la evolución de la vida de esos seres humanos va pasando pues desde el niño pequeño hasta el niño un poquito más grande. Un adolescente, una persona adulta y una persona mayor, ¿eh? localizados en diferentes sitios y en diferentes estados evolutivos. Eso es lo que hacemos cuando estudiamos astrofísica, porque la imagen que nosotros tenemos del universo es una imagen temporalmente como esa. Estamos viendo eso en ese instante. Nuestra escala de tiempo es extremadamente pequeña comparada con la evolución de los objetos que observamos. Bien, ¿cuándo empieza la, la astronomía moderna en Canarias? Pues empieza fundamentalmente a mediados del siglo XIX, cuando Charles Piazzi Smith, un astrónomo británico, eh, fue a hacer un conjunto de pruebas en, la, en el volcán Teide, en la parte alta de la isla, a unos 3.000 metros de altitud, para testear ideas que ya Newton en el siglo XVIII había avanzado, y era que la atmósfera es más tenue cuanto más alto vamos. Entonces Charles Piazzi Smith, su esposa... Financiados por el almirantazgo británico, llegaron a mediados del siglo XIX a Tenerife y efectivamente comprobaron que eso era así. Y bueno, pues en aquella época todavía no había fotografías, fundamentalmente lo que hay son dibujos, etcétera, de aquello. Pero fue la primera, la primera expedición real para ver las posibilidades de poner un observatorio allí. Ya a principios del siglo XX Jean Mascart, un astrónomo francés del Instituto de Astrofísica de París, visitó el Observatorio del Teide en el marco de una, de una expedición alemana. Para observar el paso del cometa Halley. Y en aquel momento ya se disponía de placas fotográficas. La, la astronomía ha sido de las disciplinas pioneras a la hora de, de incorporar en su momento la placa fotográfica y otros detectores electrónicos. A posteriori, pues publicó unas fotos impresionantes del cometa Halley. De hecho, pues eh, ya se sugirió la posibilidad de tener un observatorio europeo e internacional en los Altos de Guajara, en la, en la zona donde estaba donde estaba montado. Desafortunadamente, pues la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial dejó todo aquello. En, en, veremos. Y no fue sino hasta ya finales de los años 50, principios de los años 60, cuando se funda el Observatorio del Teide en la isla de Tenerife y llega el que fue el fundador y el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, el profesor Francisco Sánchez, para comenzar a eh, estudiar en detalle la conveniencia de localizar un observatorio internacional allí. Bien. Pues fruto de ese trabajo estamos aquí, somos el Instituto de Astrofísica de Canarias, somos un centro complejo en el panorama internacional porque somos un consorcio público que dependemos de mucha gente, dependemos del Ministerio de Ciencia e Innovación, del Gobierno de Canarias, de la Universidad de La Laguna y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Aparte de lo que hacemos nosotros en el instituto, gestionamos dos observatorios, un observatorio en Tenerife y un observatorio en la isla de La Palma. Y algo fundamental. Estos fueron los primeros observatorios protegidos por ley. Fueron los primeros observatorios donde se dictó una ley que eh, prohíbe contaminación lumínica, contaminación por radioondas, el vuelo de aviones, contaminación por fábricas, etc. Somos un instituto de investigación, fundamentalmente somos un instituto de investigación español, pero abierto al, al mundo. Somos un lugar de desarrollo tecnológico y somos también un lugar de eh, enseñanza y entrenamiento. Hay una simbiosis importante entre el Departamento de Astrofísica, la Universidad de La Laguna y el Instituto. Yo soy profesor del Departamento de Astrofísica y soy investigador del Instituto de Astrofísica. Y esta simbiosis realmente ha funcionado francamente bien a lo largo de estos, de estos años. Nosotros proporcionamos pues, tanto estudios de licenciatura, como de máster, como de doctorado en astrofísica. Somos un centro de desarrollo científico y tecnológico de intercambio. Para que se haga una idea, en España hay del orden de 600 doctores en, en astrofísica. Pues eh, nosotros hemos. A lo largo de estos años, producido el orden de 400 tesis doctorales. Es decir, que la inmensa mayoría de las tesis doctorales en astrofísica en España han pasado a través del instituto. Pero si tenéis en cuenta, además, la gente que va a hacer la especialidad con nosotros o que pasa una temporada de formación postdoctoral por allí, el noventa y tantos por ciento de los astrónomos profesionales de este país han pasado en algún momento por las instalaciones del instituto. Somos también un centro de transferencia de tecnología hacia, hacia la sociedad y tenemos el, el, el mandato de gestionar los observatorios de Canarias. Este es el instituto hace aproximadamente 25 años, un conjunto de, de barracones prefabricados donde bueno, pues, se hacían las cosas de la mejor manera posible. A partir del año 1985 estas son las instalaciones del instituto, es este complejo que se, encuentra, que se encuentra aquí. Aquí están las oficinas también del Gran Telescopio Canarias, del que hablaré ahora. Y esto que está aquí es el Museo de la Ciencia del Cosmos, que... Eh, Depende del cabildo de la isla, de, la, de las autoridades de, de la isla, pero que tiene una fuerte relación con nosotros. De hecho, el, el director, la directora en este caso del, del centro, es siempre un astrónomo o un personal del, del instituto. Desde el punto de vista de investigación, pues básicamente cubrimos todos los, todos los temas de investigación astrofísica, yendo desde, como, desde cosmología cada vez hacia eh, escalas más pequeñas, desarrollo de instrumentación tanto para tierra como para espacio. Tenemos el mayor grupo de físicos solares que hay, que hay en España y uno de los más importantes en Europa. Y en los últimos años hemos desarrollado también un grupo importante de astrofísica de partículas. Como les decía, somos también un lugar fundamentalmente de formación a todos, a todos los niveles, tanto a nivel de licenciatura como de doctorado. Eh, tenemos un programa postdoctoral. Importante y una de las cosas importantes que hacemos también es la escuela de invierno de astrofísica. La escuela de invierno lleva 20 años funcionando y es una escuela en la cual unos 60-70 estudiantes se reúnen durante 15 días con unos 8 o 10 profesores y comparten, hacen la revisión de un tema determinado durante ese tiempo. Y es un formato que ha venido funcionando bastante bien. Otra parte importante de lo que hacemos, razón entre ellas por las cuales yo estoy aquí, es la divulgación. En general, eh, desde el principio el instituto tuvo muy claro que era importante divulgar la ciencia que hacíamos, por diferentes razones, porque la, la ciencia tiene que formar parte de la cultura, con mayúsculas, porque tenemos que devolver en gran medida a la sociedad el, el dinero que nos da, o sea, nosotros investigamos con fondos públicos, no solamente nuestros sueldos, sino también toda la infraestructura, etc. Y también, si quieres, desde un punto de vista egoísta, porque... Cuanto mejor vendamos lo que hacemos, eh, mejor nos pagarán para que sigamos haciendo lo que hacemos. ¿no? Con lo cual es, es toda una historia. Y bueno, pues hay una, hay una eh, tarea importante de divulgación. El jefe de gabinete del instituto está por ahí detrás, que es la persona encargada de la mayor parte de estas cosas. Somos 400 personas, prácticamente. Somos ahora mismo unos 200 investigadores, entre los cuales está gente con plaza fija. De la universidad, del consejo o propia del instituto. Hay el orden de 70 eh, eh, investigadores postdoctorales o gente que está a punto de conseguir una plaza fija, investigadores Ramón y Cajal, eh, Ricardo La Sierva, etc. Tenemos el orden de 23 eh, visitantes, investigadores afiliados y unos 55 estudiantes de doctorado. Hay una cantidad importante de estudiantes de doctorado haciendo la tesis con nosotros, aparte de los estudiantes de, de máster. En el área de instrumentación, que es de la que voy a hablar después con más detenimiento, pues somos unas 86 personas divididos entre ingenieros y, y técnicos. Y luego pues hay todo un soporte administrativo, de centro de cálculo, de... Operación telescópica, etcétera, que son en torno a unas 110 personas. Con lo cual ahora mismo estamos en torno a 400 personas que trabajamos en la casa diariamente para sacar adelante Pues buena parte de las cosas que les voy a contar. En el 79, eh, el instituto abrió sus observatorios a la comunidad internacional. Eso ha permitido que la astrofísica en España levantara el vuelo. ¿Por qué? Pues porque nosotros poníamos el suelo y el cielo y el que quería poner un telescopio en nuestras instalaciones pagaba un precio pero no ha pagado un precio en dinero, ha pagado un precio en tiempo de observación. Nosotros tenemos el 20% de tiempo de observación libre de gasto de cada una de las instalaciones que están puestas en los propios. Y cuando digo nosotros me refiero a España, porque es un tiempo completamente abierto a todos los investigadores españoles. Más dos becas de doctorado con cada uno de los países, más un 5% de tiempo adicional para desarrollar proyectos de colaboración, proyectos de investigación en colaboración con ellos. Y eso nos ha permitido, a lo largo de los últimos 30 años, poder acceder a tecnología punta Puesta por otros, eh, por otros países en nuestro observatorio. Y además ir a formarnos, ¿eh? ir a chupar ruedas, por decirlo de una manera muy expresiva, aquellos que realmente sabían. Y con eso seguir nosotros eh, avanzando. ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo hay más de 60 instituciones de 19 países que tienen instalaciones en ambos observatorios. El observatorio del Teide es el más antiguo, también es el más, peque el más pequeño, tiene unas 50 hectáreas en, en la isla de Tenerife. Aquí hay una fotografía. Obviamente el nombre del Teide es porque está justo frente al, al volcán Teide. Es este observatorio que está aquí. Es un observatorio dedicado fundamentalmente a la, a la física solar. Las condiciones son muy similares desde el punto de vista de la calidad de sitio al otro observatorio, pero Tenerife... Desafortunadamente, en este caso, es una isla pues, muy poblada y donde la polución luminosa es más difícil de controlar. No ocurre lo mismo en La Palma, donde la polución luminosa está muy controlada. Entonces, aquí hacemos fundamentalmente observaciones solares y observaciones en infrarrojo y con telescopios pequeños que requieren digamos, menos condiciones excepcionales a la hora de hacer observaciones nocturnas. El otro observatorio es el observatorio del Roque de los Muchachos, que se encuentra en la isla de La Palma. Que es unas cuatro veces mayor que el observatorio del, del Teide y está localizado también a la misma altura, unos 2.400 metros de altitud. Esta es una fotografía del observatorio. Se encuentra en el borde del Parque Nacional de la Caldera de Tauriente, que es una depresión de 2.000 metros que uno puede, con los que uno puede enfrentarse. Bien. En el área de instrumentación, ¿qué estamos haciendo? Pues fundamentalmente nos dedicamos al diseño, desarrollo, fabricación e integración de instrumentos en la frontera del conocimiento, tanto para eh, observaciones terrestres, para telescopios basados en tierra, como para eh, satélites o instrumentos en general en el espacio. Una cosa importante decir de esto es que... Esto es hacer prototipos permanentemente. O sea, nosotros difícilmente repetimos la misma actividad o el mismo tipo de instrumento dos veces. Aprendemos, obviamente, lo que hemos ido haciendo, pero cada uno de los instrumentos es único en sí mismo. ¿no? Uno, uno está permanentemente innovando y haciendo cosas que se parecen más o menos, pero que tienen un paso hacia adelante. Nuestros clientes, por así decirlo, han sido fundamentalmente los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias. Varios de los telescopios que están allí, no solamente los nuestros, sino también los de, los de varios de nuestros colegas europeos, y en el caso del espacio, fundamentalmente la Agencia Europea del Espacio. Desde hace unos años, del año 2006, España se unió al Observatorio Austral Europeo, que tiene un conjunto de, de telescopios en, en Chile, y desde entonces estamos también trabajando en la construcción, en el diseño y construcción de instrumentos para ese, para ese observatorio. Eso les contaré también un poquito más. Es. Con diferencia, la mayor infraestructura para desarrollo de astrofísica en, en España. Y es también un lugar de eh, entrenamiento, formación de técnicos e ingenieros. Lo cual está bien y está mal. Porque, por una parte, formamos gente que está bastante bien y resulta que se nos van. Se nos van para la industria o se van para otros sitios o se nos van para eso, precisamente. Ahora mismo tenemos algo así como el 20% de los ingenieros de staff de la casa con eh, visitas. A muchos sitios. Entonces, cuando me dicen, es que muy bien, la gente se forma y tal, digo, estupendo si fuésemos solamente una universidad, estaríamos orgullosísimos de eso, pero es que resulta que tenemos que hacer los proyectos también, necesitamos a la gente allí trabajando con nosotros. Con lo cual, esto de formar a la gente es una fortaleza y es una debilidad al mismo tiempo. Bien, aproximadamente en el área, pues somos, de esos 400 personas, pues somos aproximadamente el 24%, somos unas 90 personas trabajando, trabajando allí. Para desarrollar la instrumentación necesitamos fundamentalmente ingeniería y producción. O sea, necesitamos un grupo importante de gente que se dedique al desarrollo y otro grupo no menos importante de gente que se dedique a implementarlo. En electrónica hacemos más que nada diseño, fundamentalmente, y en mecánica hacemos más, más producción. Y después hay un grupo de gente peculiar, que son estos señores de aquí debajo, que son los gestores de proyectos. Estos señores son el, la interfase. Entre el investigador principal, siempre encima de un proyecto, y un científico, que es el que está interesado en la ciencia que se va a hacer con ese instrumento. Y debajo hay un equipo de ingeniería. Pues necesitamos una persona que sea capaz de eh, hacer el traductor, ¿sí? de manera que el lenguaje que hablan los investigadores y el lenguaje que hablan los ingenieros no es siempre el mismo. Por otra parte, es una persona clave porque tiene que mantener los proyectos pues, dentro de coste, manteniendo el calendario y fijando las especificaciones. Y los investigadores somos para estas cosas así como muy eh, excedidos. ¿no? O sea, uno cada vez quiere hacer cosas nuevas y cuando el problema está conceptualmente resuelto, pues ya le, ya le da igual. Pues no, resulta que cuando hay que llevarlo a la práctica, el problema resuelto conceptualmente está muy bien, pero luego el cacharro hay que hacerlo y que funcione. Y además tengo que congelar las especificaciones en un momento determinado porque si no, no fabricaré esto en la vida. ¿no? Y esa gente es una gente peculiar y que tiene un trabajo muy importante dentro de la organización. Desde el punto de vista de infraestructuras, pues hacen falta infraestructuras de diversos tipos. Nosotros tenemos laboratorios de óptica, de fibras ópticas, cámaras de aluminizado, <coughs> diseño asistido por ordenador, integración mecánica, electrónica, compatibilidad electromagnética, metrología. Y en los últimos años hemos eh, desarrollado esto que está aquí, que es una sala de integración de grandes instrumentos. Cuando uno tiene instrumentos en telescopios de pequeño diámetro, digamos telescopios de 2 metros, pues los instrumentos tienen este tamaño. Cuando va a cuatro metros, tiene este. Cuando baja a 10 metros, vale. Con lo cual necesitamos realmente tener una infraestructura grande que nos permita hacer esos desarrollos. Y esto que está aquí es una sala limpia que llamamos de clase 100.000, es decir, se garantiza que eh, la cantidad de polvo que hay en su interior es de menos de 100.000 partículas por pie cúbico, una medida norteamericana. Es parecido a un quirófano, no tan limpio como un quirófano, pero parecido de manera que la, se garantice la limpieza de los elementos ópticos. En cuanto a laboratorios, pues básicamente tenemos un centro de mecanizado en mecánica de, de máquinas de control numérico. Ahora mismo los ingenieros pasan a delineación y delineación pasa los planos directamente a las máquinas a través de un software eh, especial, Pro Engineering, que permite que los técnicos lo que hagan sea verificar que la máquina funciona bien, que el sistema de referencia vale, efectivamente, pero básicamente los planos pasan sin que nadie tenga que estar programando a mano desde el diseño directamente hacia las máquinas. Tenemos un laboratorio de electrónica y tenemos un conjunto de gente que hace el mantenimiento de nuestros instrumentos. Bien, de esas ochenta y tantas personas que teníamos, pues más de la mitad son ingenieros, licenciados o incluso doctores tanto en ingeniería como en física. Uh, tenemos unos 30 técnicos, por, apoyo de, de secretaría, y proporcionamos también un conjunto de eh, becas de verano para chicos que están en el último año de ingeniería o que acaban de acabar la carrera y que están trabajando con nosotros durante tres meses formándose en un proyecto determinado. Hacemos lo mismo también con proyectos de fin de carrera de, de ingeniería. Y en los últimos años, este año es la tercera edición, hemos desarrollado en colaboración con nuestros socios del Gran Telescopio Canarias la Escuela Internacional de Instrumentación Avanzada. Esto es una iniciativa del Instituto de Astrofísica de Canarias con la Universidad de Florida, la Universidad Complutense de Madrid, la, el, la Universidad Autónoma Nacional de México y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de México para desarrollar una escuela en la cual lo que estamos haciendo es formando a los nuevos gestores y a los nuevos investigadores principales de proyectos. Se les da un barniz de óptica electrónica, mecánica, software y gestión durante una serie de, de semanas, las clases se dan en el instituto y luego pasan una, una temporada, unos tres meses, en centros de investigación o empresas de desarrollo tecnológico participando en un proyecto. Si luego tenemos tiempo, les pongo un vídeo promocional, dejamos un poquito de propaganda, si no, lo, lo dejamos. Desde el punto de vista de la tecnología, uno no se puede especializar en todo. Nosotros, fundamentalmente, trabajamos en, esos, eh, en esas líneas que están allí. Diseño óptico, optomecánica. Dentro de la optomecánica, fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con criogenia, y vacío. Criogenia quiere decir que trabajamos a temperaturas muy bajas. En el caso del infrarrojo, en particular, es necesario que la temperatura de todos los instrumentos sea suficientemente baja, porque si no, eh, por efectos puramente térmicos, estamos emitiendo más radiación de aquella que queremos observar. Temperatura baja en este caso significa 77 Kelvin, es decir, unos menos 200 grados centígrados aproximadamente. Mecanismos de gran precisión, todo tipo de sistemas de adquisición de datos, electrónica de bajo ruido. En los últimos años hemos desarrollado software a bordo de, de satélites y también, ahora mismo, junto con la Universidad de Durham, en el Reino Unido, estamos liderando todo un paquete de utilizar FPGAs, que son unas tarjetas programables. Que funcionan como ordenadores tontos pero muy rápidos, porque no, no ejecutan líneas de código una detrás de otra, sino que en paralelo tú eres capaz de programar cada trocito del chip y son capaces de hacer cosas muy rápidas, tan rápidas como una vez, o sea, dos mil veces por segundo aproximadamente. Bien, voy a darles un panorama de algunos de los proyectos que hemos desarrollado en los últimos años, tanto para astronomía de tierra como para astronomía de cielo. La joya de la corona. La joya de la corona es GTC, el Gran Telescopio Canarias. GTC es un telescopio segmentado de 10 metros que no hemos construido nosotros, lo ha hecho una empresa que se llama Grand TeCan Sociedad Anónima, pero que es una iniciativa liderada desde el Instituto de Astrofísica de Canarias. Se trata ahora mismo del telescopio óptico infrarrojo de mayor diámetro que, que existe. Comenzó a operar en el Observatorio del Roque de los Muchachos en marzo del año que viene, y como les digo, es una iniciativa española liderada por nosotros, pero que tiene también la participación tanto de la Universidad de Florida como de estas dos instituciones de México. El 90% es español, 5% de la Universidad de Florida y 5% de la Universidad de México. Aquí hay algunas fotografías. GTC va a ser eh, un éxito, esperamos, científicamente. Está comenzando a operar ahora, estamos eh, poniendo... Eh, los instrumentos para, para funcionar, pero desde el punto de vista social GTC ya ha sido un éxito. El 70% de la, del telescopio y de sus infraestructuras se han hecho por empresas españolas, y eso era impensable hace 20 años. Y ¿Mm? o sea, además ha permitido, ha posicionado a un conjunto de empresas españolas a ganar licitaciones ahora con otros, con otros países y en otros observatorios. O Esa es una fotografía del, del telescopio, luego les mostraré un poquito cómo funciona. Es una pena que al final no hayamos podido organizar, porque había una actividad que pretendía eh, conectar con el, con el telescopio, para manera, pero al final por, por diversos problemas no fue posible hacerlo. Inaugurado en julio del, del año pasado, tenemos una fotografía de la inauguración con los reyes. Bien, nosotros no hacemos el telescopio, pero sí hacemos la instrumentación que va a bordo del telescopio. El símil sería, nosotros queremos... Eh, llegar cada vez a objetos más alejados. Es algo así como el pescador que sube a un barco y tiene que ir cada vez a buscar caladeros más alejados. El barco es el telescopio y luego las herramientas que utiliza realmente para buscar esos peces sería el equivalente a la instrumentación. Nosotros hacemos la herramienta, nosotros hacemos los aparejos que van a bordo de ese barco. El primer instrumento es Osiris. Osiris es eh, una cámara que hace imagen, pero también es un espectrógrafo de baja resolución, hasta un poder... Resultivo al orden de 5.000, es decir, ver un detalle en 5.000 del espectro, de la separación de colores, de longitudes de onda en, en el espectro. Con un campo de visión bastante grande para telescopios de 10 metros, campos de 8 minutos de arco, que no lo piense, 8 minutos de arco es prácticamente nada, para un telescopio de tamaño, 8 minutos de arco en el cielo es bastante grande. Tiene una característica importante, que son lo que llamamos filtros sintonizables, son un conjunto de filtros que permiten con mucha precisión seleccionar la longitud de onda y el ancho de banda, seleccionar exactamente el color que queremos medir. Y sin tener la necesidad de utilizar una batería enorme de filtros, sino que con dos de ellos somos capaces de seleccionar adecuadamente aquello que queremos hacer. Bien, este es un telescopio que se llama de tipo altasimutal. es decir, es un telescopio que se mueve para seguir los objetos sobre el horizonte y en altura, como lo están viendo por allí. So es un telescopio de este estilo, es capaz de seguir... Un objeto como ese, como les digo, pues moviéndose en altura y moviéndose sobre el horizonte. Y puede tener instrumentación grande y pesada localizada sobre estas plataformas que están aquí. Pero el problema está en que si solo hace esos dos movimientos, vamos a tener un, una variación en la orientación de la imagen. Fíjense en el resultado. O sea, aquel objeto extenso está variando su orientación con el paso del tiempo. Y sin embargo, nosotros lo vamos a estar viendo rotando sobre el plano imagen del telescopio. Por lo tanto, necesitamos montar un rotador, un dispositivo que hace un tercer movimiento, de manera que al final siempre, independientemente de la orientación del objeto, siempre tenemos una imagen con la misma orientación en nuestro plano focal. Y les cuento esto simplemente para que en la próxima diapositiva vean que el instrumento se coloca aquí en esta plataforma y aquí hay un rotador, hay un dispositivo sobre el que se ancla el instrumento que permite precisamente eh, corregir eso. Es ese, ese anillo que está allí, que es otro instrumento también, es el que nos permite de alguna manera garantizar que siempre estamos observando de la misma manera. Pues lo que ven allí es Osiris, para que sean una idea del, del tamaño que tiene, y esta es gente contenta después de haberlo instalado en diciembre del año pasado por allí. El instrumento comenzó a operar eh, de manera regular con observaciones científicas en marzo y ya hay artículos publicados en revistas internacionales con árbitro con datos procedentes del, de este instrumento. Estas son imágenes de la primera de la primera luz del telescopio del, del instrumento, perdón, en aquella época, pues todavía no estaba funcionando completamente bien el, el tracking, el, el guiado del telescopio, de ahí que vean los círculos esos de algunas estrellas sobre el plano focal. Y aquí y aquí hay algunas imágenes obtenidas con, con Osiris, dos imágenes de dos galaxias de dos galaxias espirales. Y de la nebulosa de la esquimal en, en H-alpha, en, en, en una longitud de onda determinada en el rojo. El siguiente instrumento en el que estamos embarcados es EMIR. EMIR es algo parecido a OSIRIS, pero en este caso en el infrarrojo. Eso quiere decir que vamos a tener que trabajar no a temperatura ambiental, como en el caso de OSIRIS, sino vamos a tener que trabajar a menos 200 grados centígrados. Pues para que se una idea, lo que va aquí dentro es a tonelada y media. Hay que meter tonelada y media en una cámara de vacío y operar a menos 200 grados centígrados. Eso desde el punto de vista tecnológico es, es un reto. Aquí hay algunas imágenes del banco óptico del instrumento donde se van a montar todas las cosas. Estamos ahora mismo en una fase de integración. El instrumento estará operativo, esperamos, a lo largo del año 2012 en el telescopio. Todavía queda mucho, mucho trabajo por hacer. Y como les decía, cada cosa que se hace en el infrarrojo, a diferencia del visible, hay que probarla. Porque... Eh, los motores no funcionan igual a temperatura ambiente que a menos de 200 grados, los cables tampoco, los rodamientos, la pintura, etc. O sea, hay que probar absolutamente todas las cosas que se hacen antes de poder integrarlas. Eso que está allí es la, la ventana de entrada, que es un poco el, el elemento que aísla temperatura caliente, presión atmosférica, con temperatura muy fría y un vacío muy elevado en el interior. Entonces, es, un, es una ventana muy peculiar. Tiene aproximadamente 60 centímetros de diámetro. O sea, 6 minutos en el cielo son unos 60 centímetros de diámetro en el plano focal del telescopio. Y lo que vemos aquí bueno, son diferentes componentes probando eh, una serie de barras de soporte que conectan el frío con el caliente. Probando lo que va a hacer la configuración multirrendija, un conjunto de barritas que se mueven para seleccionar diferentes puntos en el plano focal, etc. Estos desarrollos son innovadores y están hechos en colaboración con, con empresas. Es la primera vez que se hace, en buena medida. Con lo cual, todo esto es una prueba y error permanente. Emir no sale de la nada. Nosotros ya tenemos experiencia en este tipo de instrumentos en el telescopio William Herschel, de 4 metros en el Roque de los Muchachos. Liris es un emir en pequeñito que lleva ya funcionando seis años allí y es ahora mismo el segundo instrumento más utilizado de ese, de ese telescopio. Otra cosa importante, antes les decía, los observatorios tienen que estar localizados en lugares donde las condiciones sean excepcionales, pero incluso en sitios excepcionales, y nuestros observatorios lo son, la atmósfera sigue modificando de alguna manera el comportamiento de la radiación. Frente a onda plano entra. Se tuerce, luego se corruga, de manera que al final la imagen que nosotros tenemos, tenemos perdón, es una imagen distorsionada por efecto de la atmósfera. Pues para corregirlo necesitamos utilizar técnicas que se denominan de óptica adaptativa. Son técnicas en las que lo que intentamos hacer es corregir el efecto de la atmósfera muestreando bien cómo se comporta la atmósfera. Pues bien, nuestros observatorios además la capa en la que se produce esa turbulencia es una capa muy localizada encima de los telescopios, de manera que es muy sencillo censarlo, saber qué es lo que ocurre y corregirlo rápidamente. Llevamos muchos años trabajando en esto, trabajando en, en desarrollos de monitores de, de calidad de sitio, en, en, en utilización de estrellas láser, de estrellas artificiales. Muchas veces eh, no somos capaces de corregir la atmósfera con una estrella de verdad, entonces tenemos que inventarnos la estrella, y nos la inventamos básicamente con un, con un rayo láser. Y eso es algo que se observa aquí. Esta es uno de los telescopios que está instalado en el Observatorio del Teide, la estación terrestre de la Agencia Espacial Europea, y bueno, pues nosotros somos los encargados de toda la óptica y toda la electrónica de control de, de ese láser, que es un láser de comunicación con un satélite. Artemis es un satélite geoestacionario, está localizado justo encima de nosotros, y lo que se hace con esto es comunicarse con el satélite de manera completamente confidencial. Las comunicaciones tradicionales de telemetría por radio son de Culichichi, o sea, todo el mundo escucha lo que está lo que pasa por ahí. Mientras que con una comunicación directa entre, entre un punto y otro con un láser, salvo que te metas en medio, la comunicación es completamente confidencial. Por otra parte, desde el punto de vista energético, son mucho menos demandantes que las transmisiones tradicionales en radio. Y están llamadas a ser la forma de comunicarse para los viajes interplanetarios. De manera que las ondas que se envíen en el futuro no se comunicarán entre sí por radio, sino se comunicarán de esta manera que está aquí. Nosotros llevamos ya años pues, operando esto y haciendo, haciendo estudios de comunicaciones con, con satélites. Desde el punto de vista de eh, física solar, como les decía, hay un grupo muy importante en el, en el instituto. Hemos desarrollado fundamentalmente polarímetros. Los polarímetros son dispositivos que permiten pues, eso, tener información acerca del estado de polarización de la luz. En el caso de la física solar, los polarímetros son importantes porque dan información acerca de la presencia del campo magnético. El campo magnético en el Sol es fundamental para entender su, su comportamiento, las manchas solares, las fulguraciones, etc. Pues bien, hace falta utilizar polarímetros para, para estudiarlo. La característica principal de estos polarímetros es que los analizadores que se utilizan, en lugar de ser analizadores convencionales, que suelen ser habitualmente placas que van dando vueltas, son cristales líquidos, como los que tienen en las, en las pantallas de los móviles. Los cristales líquidos de determinada característica cambian su estructura cristalina en función del voltaje, de la diferencia de potencial que se les pone. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar, primero en colaboración con una empresa en Valladolid, que se, dedicaba, que se dedicaba a hacer pantallas para, para móviles y después con, con otras empresas, pues un conjunto de analizadores que utilizan precisamente esta tecnología. Son más baratos y más fiables que tener algo dando vueltas por ahí. Otro proyecto gordo en, en el que estamos metidos es el desarrollo de un telescopio solar europeo avanzado de gran diámetro. Diríamos sería el equivalente a GTC, pero en el caso de la física solar. Sería un telescopio de 4 metros. Estamos ahora mismo en fase de, de estudio de diseño, financiado por la Unión Europea. Para que se hagan una idea, la, la Unión Europea ha financiado este proyecto con un total de 3.800.000 euros. Y ahí ahora mismo, pues, 29 socios de 14 países, o sea, toda la física europea está, está involucrada en esto y es un proyecto que está liderando también un investigador del, del instituto. Y nosotros en el instituto, dentro de los diferentes paquetes de trabajo, pues trabajamos fundamentalmente en el diseño óptico, la automecánica, el control, la óptica adaptativa y la instrumentación del telescopio. Llevamos muchos años haciendo también uso de fibras ópticas. Las fibras ópticas permiten conectar ópticamente. Diversos, diversos componentes. Por ejemplo, si tenemos instrumentación muy pesada, podemos ponerla en un sitio y bajar la luz desde el telescopio hasta ese sitio en particular. O podemos utilizar las fibras también para obtener información bidimensional, que de otra manera sería más difícil de conseguir. Pues bueno, somos eh, pioneros en España en este momento en la utilización de fibras ópticas para desarrollos instrumentales en astrofísica. Y también llevamos muchos años trabajando en la medida de la radiación del fondo cósmico de microondas. Saben que eh, estamos rodeados por una radiación fósil, que es eh, fruto, de alguna manera, de el enfriamiento y la expansión del universo en un momento determinado cuando la materia y la energía se desacoplaron, cuando el universo comenzó a ser un universo como lo entendemos hoy en día. Pues bien, desde hace muchos años estamos midiendo la radiación del fondo cósmico y ahora vamos a medir también la polarización presente en la radiación del fondo cósmico. Una cosa importante de este instrumento, Quijote, es que ha sido construido íntegramente por una empresa española, por una empresa del País Vasco, por, por IDOM. Es una colaboración directa entre una empresa que tenía eh, las ganas de desarrollar un instrumento científico determinado y nosotros. O sea, nosotros hemos puesto la ciencia y la idea que está detrás, pero el desarrollo tecnológico no es nuestro, es la empresa directamente. Bien, como les decía antes, desde la entrada de España en, en eso, en el Observatorio Europeo Austral, hemos comenzado a colaborar con ellos y a participar en el desarrollo de instrumentales. Esto es un, un espectrógrafo que llamamos un espectrógrafo ultraestable. La idea es que eh, se va a mantener con variaciones de temperatura del orden de milésimas de Kelvin, o sea, de milésimas de grado, básicamente. Y nos va a, pedir, nos va a permitir medir eh, tránsitos de planetas y velocidades radiales de planetas orbitando de estrellas con una presión, pues dos órdenes de magnitud mejor de la que se tiene ahora mismo. Ahora mismo estamos midiendo velocidades radiales, o sea, desplazamiento de la estrella con presiones de metros por segundo. La idea es llegar a centímetros por segundo. Y esto está instalado en los telescopios VLT en Paranal. También estamos trabajando con ellos en el desarrollo de tecnología para el futuro telescopio de 42 metros. O sea, el, el próximo proyecto que tenemos, que tenemos entre manos en la astronomía europea es pasar de telescopio de 10 metros a telescopios de 42 metros. Si, se, si recuerdan el GTC, la, la compuerta de apertura de la cúpula, para que se den una idea, tiene un ancho como de tres carriles de autopista. ¿vale? Ese bicho va a tener 12 carriles de autopista de ancho. O sea, para que se hagan una idea realmente del tipo de infraestructura de la que estamos hablando y de la cantidad de viento que va a entrar por ahí. Y esto es un experimento que está montado en el Observatorio del TID también para medir precisamente el efecto del viento sobre los segmentos. GTC tiene 36 segmentos. Ese señor que está ahí va a tener 1000 segmentos. Y eso hay que controlarlo. Y hay que mantener con una precisión de micras la posición de diferentes segmentos uno respecto al otro. Bien, también para ese telescopio estamos trabajando Colaboración con, con otra gente de eso en otro instrumento parecido a Expreso para VLT, pero que irá a parar a DLT con características bastante similares. Todavía estamos en la fase de estudio y diseño, habrá después que pelear un poco por ser de los, que, de los instrumentos que salgan, pero bueno, ahí estamos. En cuanto a proyectos espaciales, empezamos fundamentalmente a finales de los años, mediados de los años 80 hasta mediados de los años 90 fue la, la primera etapa. Participamos en ISO, ISO es un satélite infrarrojo que estuvo volando, un, de, un satélite perdón, de la Agencia Europea del Espacio que estuvo volando durante unos cuatro años. Básicamente duró cuatro años porque se enfriaba con helio para mantenerlo a la temperatura necesaria. Cuando se agotó el helio, se acabó el, el satélite. Bueno, nosotros construimos uno de los instrumentos, ISOFOT-S, que estuvo funcionando francamente bien durante, durante esos, esos años. Y al mismo tiempo participamos también en Soho, Soho es un, un satélite de observación solar que comenzó a volar también a mediados de los años 90 y que todavía sigue proporcionando información. Soho sigue orbitando alrededor del Sol y proporcionando bastante información. Y en Soho participamos en dos de los instrumentos, en Virgo y en, y en Golf. En los últimos años hemos participado en dos satélites de la Agencia Europea del Espacio, Planck y, y Herschel, donde por primera vez hemos hecho software embarcado. Hemos sido capaces de hacer programación, lo cual supone pues un esfuerzo, un esfuerzo adicional. O sea, no es lo mismo programar aquí abajo, donde tú puedes eh, controlar todas las cosas y corregirlas que programar para algo que está montado ahí arriba. O sea, y de hecho, ahora mismo en el instituto los satélites están funcionando. Eh, el software lo seguimos teniendo corriendo. O sea, tenemos ahí un simulador que lo que hace es correr el mismo software que está ahora mismo en el satélite por si detectan fallos. Nosotros simular qué les ocurre y mandar los comandos para solucionarlo. En junio del año pasado volamos un, uh, un globo con un telescopio de un metro en el que pusimos un instrumento que utilizaba precisamente la tecnología de los polarímetros solares. La idea era testear el uso de estos polarímetros en el espacio para que formen parte de la, nueva, de la nueva misión. Esto voló durante ocho días desde por el Ártico, salió desde la base de Kruna en, en Suecia y bueno. Podía haber volado durante cinco días más y haber dado una vuelta completa, pero resulta que los globos de NASA no pueden sobrevolar a Rusia, con lo cual hubo que hacerlo caer en, en la isla de Somerset, en, en Canadá, antes de que se internase en territorio ruso. Estas cosas. Estamos participando también en, en el espacio de un instrumento que se llama AMS. AMS es un instrumento que volará a finales de este año, irá a bordo de la Estación Espacial Internacional y es un, un detector de rayos cósmicos fundamentalmente, un detector que permite... De un instrumento perdón, que permite detectar partículas de diferente tipo, partículas de antimateria, un positrón, partículas de materia normal, un potrón, un protón, perdón, núcleos de helio, y también radiación gamma. Dependiendo del tipo de trazas que deja, pues proporciona información de forma, de forma distinta. Y por último, comentar simplemente que hay otro tipo de telescopios, que no son los telescopios tradicionales a los que estamos todos acostumbrados, sino que son los telescopios donde el telescopio es la atmósfera de la Tierra. Y lo que conocemos como telescopios en realidad, el detector que se utiliza para eh, fotones de muy alta energía, rayos gamma y para rayos cósmicos. Estos telescopios se les denomina telescopios de radiación Cherenkov. Esta es una imagen del telescopio Magic 1 en La Palma. Y lo que se produce es un fenómeno como este en el que una partícula atraviesa la atmósfera de la Tierra y viaja a una velocidad mayor que la velocidad de la luz en ese medio y proporciona una radiación azulada, como esa que está allí. Una radiación que podríamos ver con, con los ojos. El problema está en que se produce muy rápidamente, el orden de milisegundos. O sea, hace falta una tecnología muy avanzada para poder verlo. Básicamente necesitamos fotomultiplicadores capaces de leer eso a esa, a esa velocidad. Lo que vemos aquí es el comportamiento. Esto es lo que se observa en la cámara de, del telescopio. De hecho, son dos telescopios eh, Cherenkov en el observatorio. Y lo que vemos en, bueno, en el caso de un rayo gamma está mucho más localizado. En el caso de rayos cósmicos, la radiación está menos localizada. ¿Qué esfuerzo supone hacer todo esto? Esto es eh, una idea de lo que estamos haciendo. En los últimos años estamos dedicando del orden de 70.000 horas de ingeniería por año para sacar eh, estos proyectos adelante. En los últimos años fundamentalmente hemos dedicado la mayor parte del esfuerzo a Tiris y GMIR, a los dos instrumentos importantes de GTC, y estamos comenzando ahora a poner un esfuerzo importante en los instrumentos para el Gran Telescopio Europeo. No pretendo que lean esta transparencia, pero es para darles una idea. Del de nivel de cosas que estamos haciendo. Tenemos ahora mismo en marcha 22 proyectos en la casa. 22 proyectos de diferente envergadura, con diferente ocupación para diferentes telescopios, pero es eh, un esfuerzo fundamental. O sea, ahora mismo estamos realmente eh, al límite de lo que podemos hacer en esto. En los últimos años pues hemos estado dedicando fundamentalmente el 75% de nuestro tiempo a GTC, al Gran Telescopio de Canarias, cosa que, que es normal. En este último año, Hemos estado dedicando del orden de un treinta y tantos por ciento y comienza a crecer nuestra participación en el ELT, en el telescopio supergigante y en el telescopio solar. Y el futuro por venir. Estamos peleando porque el ELT termine en el observatorio del Roco de los Muchachos. Todavía hay por ahí mucho trabajo por hacer, pero bueno, las posibilidades están, están sobre la mesa. Vale. Gracias. Eso era un poco lo que quería lo que quería contarte. Hola, bien. Primero felicitarte. Pero Excelente gracias. exposición, pero además este, es raro que la gente se nos ajuste al tiempo. Esa es la diferencia. Eh, supongo que va a haber un montón de preguntas, así que si alguien este, tiene algo pensado ya puede empezar. Yo tengo una por lo menos. El, me, me gustó mucho la idea del. Del Quijote. ¿Qué, ¿Qué esperan conseguir con la polarización del fondo de microondas? Porque mi, mi idea es que el, el Big Bang es la madre del, del Quantum Entanglement. Entonces, cualquier polarización debería ser posterior al, al evento. La polarización se ha producir justamente en el momento de la separación entre materia y, y radiación. Eso es lo que se espera ahí. Diferentes teorías que te dicen que. Tú puedes haber tenido no solamente separación en flujo y en intensidad, sino también en el estado de polarización de la radiación y te pueda dar información detallada acerca de esos miles de años después en que se, en que se produjo. ¿no? Es complicado hacerlo porque eh, ahora mismo el, el fondo de la galaxia produce una radiación que se llama radiación sincrotrón, que está extremadamente polarizada y entonces bueno, hay, hay que ser capaz de medir por debajo de la radiación, de la polarización de la radiación sincrotrón para llegar a este. Y entonces, bueno, pues esto es, es un experimento. O sea, Quijote, Quijote es de nuevo un experimento eh, para intentar hacer esto. Y, y bueno, lo que va a necesitar es mucho tiempo de observación para tener una estadística eh, muy importante. Muchas gracias, me gustó el, el nombre. <laughs> vale. Espero que mi jefe esté viendo esto, porque yo soy gestor de proyecto en el Observatorio Astronómico de los Molinos en, en Uruguay del, del Ministerio. O sea, dijiste que son importantes en el momento del sueldo. Gonzalo Tancredi. <risa> sí, <risa> vale. Bien. Eh, sí, tengo un par de preguntas. Eh, tengo curiosidad al principio: el telescopio, el, el tracking, ¿dónde cerráis el bucle? ¿Ópticamente? ¿Haces un seguimiento óptico o solamente um, realimentación a través del ascensor de los motores. Tienes, tienes autoguidado. O sea, La idea es que tú estás siguiendo la posición de una estrella determinada. Tú estás observando en este trozo del plano focal, pero tú tienes más campo del plano focal alrededor. O sea, tú utilizas un objeto puntual situado en esta zona y lo que hace es estás manteniendo ese objeto siempre en el mismo punto. Y haces un autoguiado permanente de ese objeto y haces que el telescopio esté siempre apuntando. El, el bucle apuntando. lo cerráis en la óptica, o sea, bucle, an el, analizando la imagen. El bucle lo cerramos en la óptica, efectivamente, en el centroide de la imagen, fundamentalmente. Tú col colocas el centroide de la imagen y haces que el centroide de la imagen permanezca siempre en el mismo punto del plano focal. ¿vale? Vale. Y la cosa, es un poquito, perdona, la cosa es un poquito más complicada porque en este caso no solamente tienes este movimiento, este movimiento de la rotación, sino tienes que después que mantener los 36 eh, segmentos perfectamente alineados independientemente de la posición del telescopio, ¿no? con lo cual el mantenerlos en fase eh, es un problema adicional. O sea, no solamente hay que apilarlos, apilarlos es más o menos sencillo, apilarlos quiere decir que tú los pones y todos proporcionan un punto en el mismo sitio del plano focal. Podrías tener una, una pequeña diferencia de elevación, lo que llamamos una diferencia de pistón, y eso en el visible no es un problema. Pero cuando te vas al infrarrojo, te acercas al límite de difracción del telescopio, o sea, al poder resolutivo real. Entonces, o los tienes bien puestos en fase, es decir, todos perfectamente alineados, o en lugar de tener un telescopio de 10 metros, tienes 36 telescopios de 1,8 metros. Eso, o sea, que, que el problema es realmente complejo. Uh -huh. Y otra, otra cosa. Eh, ¿qué, tipo de, ¿Qué tipo de sensores usáis para.? Mm, el, Mantener los espejos bien cuadrados, porque supongo que una brisa, teniendo en cuenta la resolución que tiene, cualquier vientecillo, que ahí no habrá seguramente vientecillos. Sí, se utilizan sensores de borde, hay tres sensores de borde en cada uno de los, de los segmentos que te proporcionan información de la posición relativa de cada uno de ellos. Y tienes que cerrar el bucle y mandar información. Cada segmento tiene tres actuadores debajo que le proporcionan todos los grados de libertad de movimiento. Entonces tú tienes que estar controlando permanentemente la posición relativa de los dos, de, de cada pareja de, de espejos, y estar enviando información precisamente para que los actuadores se muevan y la mantengan, la mantengan allí. O sea, es un ciclo cerrado. O sea, el, el control de eso es un control también nada trivial. Si les parece, mientras mientras hacen las preguntas, si no les importa, les dejo aquí simplemente una peliculita de la instalación de OSIRIS en diciembre y la vamos viendo mientras tal. Bueno, yo te diría que le agradecemos de vuelta. Muchas gracias. gracias. Encantado. En el telescopio está la preparación del, del instrumento en, en el IAC. Y, y bueno, la verdad que fue fue todo un. Lo curioso, allí lo, lo sacamos del rotador, que es el. Nosotros disponemos de un rotador en, el, en la sala limpia que eh, imita al rotador del telescopio, de manera que hacemos todas las pruebas funcionales con el instrumento en casa antes de llevarlo para allí. Y estas son bueno, las tripas del, del instrumento, como en la parte de arriba es el colimador, la rueda de filtros, ahí están tapando uno de los espejos dobladores del interior, están desmontando el colimador para llevarlo, para llevarlo por separado. y Luego pues toda la fase de limpieza y preparación del, del traslado del, del instrumento en la sala limpia. Está el instrumento completamente al desnudo. Ahora le están poniendo el carenado de nuevo. El carenado es curioso porque es de, es de fibra de, como de barco, de fibra de vidrio, porque necesitábamos mantener el peso limitado. el rotador el telescopio admite dos toneladas y media solamente y estábamos justo al límite. Esto pesa dos toneladas 400. Con lo cual había que hacer un carenado que protegiese el instrumento, pero que no supusiese un peso, un peso importante adicional. Preparándolo ya para meterlo en una, dentro de una lámina, también sellada con, con aire seco en el interior, con nitrógeno también, y sellada completamente para evitar que la humedad eh, estropease el instrumento durante, durante el viaje. Y el instrumento no es un instrumento, o sea, después de eso que está ahí es el anclaje del telescopio, la cosa amarilla que ven alrededor es el útil de transporte y el útil de manipulación. Es decir que no solamente hay que diseñar el instrumento en sí, sino que hay que diseñar absolutamente todas las cosas que van a su, a su alrededor. Esta es la manta que les digo que, que se hallaba completamente el, el instrumento. El que está aquí es Jordi Cepa, que, no, no sé, que es el investigador principal. José Luis es el jefe del departamento de óptica. Víctor, el gestor de proyectos, a la persona que tenía el látigo, de alguna manera, para que todo el mundo hiciera lo que realmente tenía tenía que hacer. El instrumento se trasladó en, en este camión, montado sobre un útil también antivibratorio, en barco a La Palma. Y teníamos, a ver, esto había que moverse a unos 30 km por hora, del, uh, de tráfico para ir desde el Instituto, que está en la ciudad de La Laguna, hasta el puerto de Santa Cruz, que está a unos nueve kilómetros. Pero resulta que el día que íbamos a viajar, el barco de la compañía que tenía transportarlo se averió. Y entonces eh, no podíamos viajar en ese barco. Pues había otro barco que salía desde el sur de la isla, a unos 80 kilómetros de donde estamos. Y no teníamos permiso para ir por la autopista a 30 kilómetros. Pero fuimos de todas maneras, nos multaron, pero llegamos. Pero son esas anécdotas que se cuentan ahora y que... ahora <laughs> preparando todas las, todos los útiles Go. en el telescopio? no este, este equipo es el equipo del instituto. Esta niña Patricia es la ingeniera mecánica encargada del proyecto. Bueno, en La Palma después están los astrónomos de soporte del telescopio, que son los encargados de, de su operación. Durante una temporada estuvimos nosotros ahí también haciendo lo que se llama el commissioning, las pruebas del instrumento en el telescopio. Ahí estaba el equipo científico. Del instrumento y parte del equipo técnico haciendo pruebas. Pero a partir de un momento determinado, a partir de marzo, está funcionando fundamentalmente con el equipo técnico del propio telescopio, los astrónomos de soporte y los técnicos de operación del telescopio. Esa es la llegada a La Palma, ya pasando por Santa Cruz de La Palma para subir al, al observatorio. Son unos 36 kilómetros de carretera bastante tortuosa. Bastante y ahí sí que la carretera estuvo cortada porque si no era imposible que el camión pudiese los, los dos camiones pudiesen girar con comodidad en buena parte de las, de las curvas Entonces ya llegando arriba al observatorio el isaac newton y el jacobus captain uno de los telescopios más antiguos del observatorio ahí arriba ya la llegada hacia él lo que ve el camión de delante llevaba todo el resto de las cosas y el camión de detrás ese es el que lleva el, el instrumento exclusivamente ya sacándolo de la plataforma y entrando por la bahía de carga del, del telescopio Después pues para moverlo dentro se instaló sobre una serie de colchones neumáticos, cuatro colchones neumáticos, de manera que los lo desplazamos como si fuese un hovercraft. O sea, en lugar de utilizar ruedas, metida presión, ahora cómo se mueve, o sea, entre varios de nosotros lo empujábamos y éramos capaces de trasladarlo hasta el sitio donde, donde iba. Acaba acá en dos minutitos. Sí, no. que están allí. Y como ven, una cosa que pesa dos toneladas y media prácticamente, entre un grupo de nosotros éramos capaces de, de empujarlo y llevarlo hasta esa plataforma elevadora que lo subía a donde se encuentra el telescopio. Esto ya es el suelo rotante del telescopio y aquí está subiendo por la plataforma. Y ahora había que subirlo a partir de ahí con una grúa desde la cúpula hasta la plataforma donde se encuentra el, el foco de observación. Este es el foco, eso que se veía es el rotador. Este operario del telescopio lo que está haciendo es preparando todo lo que se llama la cámara de adquisición y guiado, o sea, toda la, la instrumentación que se utiliza precisamente para poder hacer el guiado y adquirir los, los objetos. Y ese ya es el anclaje definitivo del, del instrumento del foco. Esto que se ve aquí en, en cinco minutos fue una operación de tres días, ¿no? Entre, bueno, quitando toda la preparación en la casa, pero la, la operación en el observatorio. Fue una operación de tres días que salió bastante bien. O sea, en tres días fuimos capaces de, de ponerlo por allí. Jordi Cepa es el investigador principal del, del proyecto. Y esa es bueno, todo el mundo contento después de haberlo puesto bueno, Nada, muchas gracias. Vale.